el amor que este día nos exige y nos pide. ¡Feliz Navidad! Todavía no se lo hemos ofrecido todo. Queda mucho programa de Tardebuena por delante. Claro que sí. Bueno, en las imágenes veíamos a cantantes de la época como Enrique Llana, Micaela, que fue muy conocida en los años 70. Micaela, no caigo yo quién es. Sí, sí, sí. Bueno, pero claro, es que hay mucha historia antes de que llegamos nosotros al mundo. Claro, ya antes de que llegamos nosotros al mundo hubo muchos artistas que, bueno, no, luego no han quedado para la historia, pero que forman parte de televisión y de sus archivos. Y también Enrique Llana, que en aquella época estaban con el Hula Hoop, ¿os acordáis? Y el disco chino. Ah, ¿tú tenías el disco chino? Yo. Oye, Esther, está que lo tira, ¿eh? Está recordando su infancia. Y eso que siguen pasando los meses y los meses y no cumple la promesa de traer la foto vestida la de la abeja maya. Fíjate que un día está. ¿Te vestías de la abeja maya de pequeña? En unos carnavales o en unas navidades. Pero no esperes la foto, porque no la traes. Un día le traje yo un montaje de una abeja maya y la cara de Esther encima, y es lo más cercano que hemos visto de Esther. Bueno, de la abeja maya. Buscaremos en los archivos de esta casa, no vaya a ser que encontremos cosas sí, peores. Sí, porque Esther lleva toda la vida en esta casa, seguro que la Claro, por eso digo. Bueno, ¿tú conoces a un paisano, un castellano y leonés, un pedazo de actor, Rodrigo, que ha triunfado más allá de su lugar de origen? Pues yo sí, no sé si puedo decir tiene el nombre. Por nombre de pila, Daniel. Daniel, pues bueno, hay un Daniel que desde luego... Daniel, no el travieso. No, Daniel. Ese no. Yo hay un Daniel actor muy conocido que cuando he ido por Madrid y por la Latina en grande ponía su nombre y su cara. Un actor muy conocido que yo creo que... ¿Crees? ¿Tienes la varita mágica para conseguir traerle? Te voy a invitar a que veas estas imágenes a ver si es ese Daniel que tú dices. A ver. Hola, ¿qué tal? Sí, soy yo. Te queremos mucho. Bueno, luego te veo. Muchísimo más delgado que en esas imágenes que veíamos. Que en escenas de matrimonio sí, un poquito más. Llevo como un par de años en forma y a tope. ¿Sí? Y no me voy a quitar la camiseta porque no... Esto lo piden a todos los también, actores. Mis chicos también se lo curran en la gimnasia. ¿Sí? Bueno, pues prácticamente si todos los actores, luego Mario Casas, todos estos, vemos que cuando tienen que hacer películas o series les meten al gimnasio a tope. No sé si fue el caso. Un poco. Yo creo que a mí el problema, escenas de matrimonio, digamos que me pilló un poco como de... Vamos a hacer esta serie. Nadie apostaba mucho por esa serie y fue tal boom, sí, que entre el estrés que creo de repente el rodar 200 capítulos al año y cosas de estas, todo afecta, ¿no? Bueno, pero ahora llega la cena de Nochebuena, Navidad, ahora mamá prepara la comida. ¿Eres de mucho comer? ¿Qué tradición hay en tu casa en una noche como hoy? Comer mucho, esa yo creo que es la tradición de todo el mundo, no lo sé, sí, la sopa de marisco nunca falta, ¿sabes? No sé por qué, es una cosa... Durante mucho tiempo los espectadores te vieron con unas gafas como de culo de botella. Sí. No sé si tenía algún agujerito o lo pasabas mal viendo en Noche pues de Fiesta. Lo pasaba mal. Era el personaje de Fernando Gadó. Decía, ¡ah, mierda, jipulla! Y todas estas cosas. Y lo llegué a pasar tan mal que me empezó a dar dolores de cabeza. Me contaron que eran los focos, al haber tanta luz y entrar por esos, era complicado. Y José Luis me lo terminó quitando. José Luis Moreno llegó un momento y me dijo, Dani, el personaje es tuyo. Lo hace allá, amigo. O sea, que claro, os jugáis perdía muchas veces las gafas, la integridad física. El cámara no, a la cámara, que me están poniendo enfermo. Pero ¿cómo vamos a saludar a la cámara si es un aparato? ¡Déjale! ¡Déjale! Bueno, pues para mí que ha sido un año tan importante, que revisité los 80 en ese libro, que tú fuiste mi madrina, que el año que viene sea igualmente bueno y a todos ustedes y a todos nosotros muy, muy feliz Navidad.